Describing character and personality in Spanish. Hola and thank you for joining us in another video. This time we will learn a list of useful adjectives to describe people's character and personality in Spanish, as well as a structure to form sentences with this vocabulary. Additionally, we will present many examples of sentences with these new words and grammar. Let's get started! First, pay attention to the most important adjectives when talking about the personality and character of people in Spanish. Listen and repeat. Amable. Malhumorado. Inteligente. Torpe, tonto. Sensible. Paciente. Energético. Cuidadoso. Maleducado. Práctico. Honesto. Simpático. Terco. Tímido. Aburrido. Trabajador. Optimista. Despistado. Generoso. Tacaño. Desagradable. Independiente. Hablador. Creativo. Alegre. Ambicioso. Pesimista. Amistoso. Divertido. Valiente. Making sentences about people's personality. To form sentences about personality, we will follow the same structure that we use when describing physical traits. Subject plus ser plus an adjective. The verb ser will change its form depending on the subject in the sentence, just this way. Yo soy, tú eres, vos sos, él es, ella es, nosotros somos, vosotros sois, ustedes son, ellos son. These are some examples. ¿Cómo eres tú? Yo soy amable y trabajador. ¿Cómo es ella? Ella es generosa, pero un poco despistada. ¿Cómo es su personalidad? Él es muy simpático, inteligente y práctico. Next, we will show you more examples of sentences with this structure and the vocabulary in the video. Try to identify other key phrases and questions in this topic. ¿Cómo eres tú? Yo soy despistado, honesto y divertido. ¿Cómo es tu personalidad? Yo soy paciente, reservado y cuidadoso.
¿Cómo es María? María es tímida y algo pesimista a veces. ¿Cómo es tu jefe? Él es muy inteligente y optimista. Es todo un líder. ¿Cómo crees que es mi personalidad? Eres muy generoso e independiente, pero terco a veces. Pablo es una persona ambiciosa, audaz y bastante tacaña. Sus estudiantes son muy habladores y necios. Creo que es porque ella es aburrida y malhumorada. Su rol en la película es de un tipo desagradable, terco y malintencionado. Vos sos muy sociable y alegre. Siempre estás de buen humor y por eso haces amigos fácilmente. Yo creo que soy cuidadoso, optimista, alegre y práctico. Me gusta ayudar a otras personas, así que también soy generoso. We got to the end of this video. We hope that it was very useful for you. Please like it, share it, and subscribe to see more content. Hasta pronto.